Como siempre, no puede faltar el momento más refrescante del programa gracias a Bicola. Tienes una Bicola para cada momento. Puedes refrescarte con el formato personal a solo un sol. O si estás con familia y amigos, pide esta de aquí, que es perfecta para compartir en grande. Son más de 3 litros a solo 7 soles, lo máximo. Pide Bicola en tu bodega favorita o si estás en Lima a través de agedelivery.p para que llegue directo a la puerta de tu casa. Bicola, compartir nos hace más grandes. A todos, sean bienvenidos a esta noche de sentencia aquí en el Gran Chef Famoso. Como ven, hoy día nos transportamos a la selva para disfrutar de su maravillosa cultura y, por supuesto, de su deliciosa gastronomía. Antes de continuar, quiero agradecer al grupo de danzantes, de estudiantes de la comunidad Chipiva. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la visita. Ahí está. Dejen las recetas, dejen las recetas. Bueno, les cuento que además hoy día para mí y para nosotros también es un día muy especial porque nuestra jurado Rossinelli tiene familia en la selva, los orígenes de nuestra jurado Rossinelli son de la selva. Así que empecemos hoy día por la jurado Rossinelli. Muchas gracias, Peláez. Gracias, Peláez. De verdad que por más que sea una noche de sentencia, chicos, no puedo dejar que me embargue la emoción con toda esta decoración. No sé, me emociona mucho porque mis dos padres, tanto mi padre como mi madre, son de la selva y de verdad que para mí me llena de orgullo y de sentimiento que se haga este programa en honor. Le mando un saludo grande a mi familia desde Ucayali, a Uchiza, mis padres de Sazón de San Martín y de Ucayali. Va a ser bastante complicado convencerla. Jurado Bocchio, ¿cómo se encuentra esta noche? Bienvenido a esta noche de sentencia. Hola, Peláez, hola, participantes. Contento, pucha, es un ambiente festivo, el ambiente de la selva. Me encanta la cocina de la selva. El primer plato que van a hacer es uno de mis favoritos, así que esfuércense. Querido jurado Macías, qué alegría verlo. Señor Peláez, la verdad es que me siento muy bien porque vamos a cocinar comida amazónica. Y me he vuelto un fan absoluto de la cocina amazónica y he tenido la suerte de ver su evolución. Bueno, antes de empezar a cocinar el día de hoy, vamos a jugar un jueguito. A nosotros nos encantan los juegos aquí en la cocina del Gran Chef Famoso. Y para ello quiero que, por favor, se acerquen, queridos participantes. Ay, no, me dan miedo los juegos porque no sé con qué pueden salir. ¿Qué se va a inventar Peláez ahora? ¡Ajá! Vamos a jugar esto. Les va a encantar. Les va a encantar. Oye, el otro pasó así como mototaxista. Rapidito pasó con el tráfico. No, tremendo partidismo total. Vamos a jugar el dado amazónico. ¡Wow! Tremendo. Bueno, este dado tiene 6 caras, como todo dado en esta vida, y tenemos 3 tipos de figura. Tenemos el coco, tenemos la piraña y tenemos al amigo amazónico que responde al nombre de Amazenicaes. Entonces, ustedes tienen que tirar el dado. Les pueden tocar una de estas 3 figuras. ¿Qué pasaría en el caso de que les toque el coco, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Comemos una papaya. No sé, ¿qué pasaría? Señor Mesones, usted es un genio. Si sale el coco, ¿qué voy a hacer? ¿Una papaya? ¿Un limón? Tiene que tomar un coco. Por ahí, señor Mesones. Excelente. Si sale el coco... ¿Qué deducción? Si sale el coco, ustedes van a agarrar, se van a llevar un premio de consuelo, van a agarrar uno de estos deliciosos coquitos y se lo pueden llevar a su estación, pueden tomarlo. Es agua de coco de verdad, ¿eh? Si sale la piraña, por terrorífica que parezca, no pasa absolutamente nada, sino simplemente se regresan a sus estaciones y no pasó nada. Si sale Amazonicaes, entonces, ¿qué ocurre? Que les vamos a dar un ingrediente que va a ser fundamental y que les va a ayudar muchísimo en la preparación del primer plato de esta noche. Mi querida participante Esteves, usted empieza, quién sabe, de repente se lleva a Amazonicaes. Vamos, buena suerte. Dora la exploradora de Argentina.
¿Qué salió? ¿Qué salió? Coco. Bien, muy bien. Agüita de coco, estoy de sed. Me encanta, me encanta. Siempre tomo coco desde que llego hasta que me voy a la selva. Así que estoy feliz con mi coquito. Muy bien, participante, palma la cuenta de tres. Vamos, prepárese, mentalícese. Qué maravilla, eso es un tiro. Dos, tres, seis. Piraña, bueno, va a ir con piraña. Con una suerte, wow, me persiguen los pirañas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Saludo más bien ahí a toda la gente de mi cuadra. Devuélvame mi celular, pero no sean atorrantes. ¡Vamos, Nico! Eso es mi atracción. Sabe jugar a los dados. Por el momento, usted tiene el beneficio, a no ser que lo saque el señor Mesones, el señor Arévalo o el señor Negra. Vamos, señor Mesones. Vamos, buena suerte. Coquito. Bueno, un coquito. Participante Mesones. ¿Qué salud. Gracias. Bien, participante Arévalo. ¿Hay una altura para lanzarlo? Porque Paolo lo único que ha hecho es... Uy, está poniendo... O sea, hay serias dudas sobre la credibilidad de lo que ha hecho el señor Paolo. Efectivamente. Sí, por supuesto. Hay serias dudas sobre la credibilidad del señor Paolo. Sí. No. Perdón, pero Pavón, mi hermano, eso no es lanzar el dado. Pero si usted alega que le ha hecho trampa. Seamos honestos. Lanzar es esto. Esto es lanzar. Uy. Eso es lanzar. Pero Pavón lo único que hizo fue esto. Ya salió, ¿ah? ¿Eh? Ah, bueno, esa es una buena... Voy a superar contigo. Eso es bueno, ¿ah? Voy a superar contigo. Claro. Vamos, participante Neira. También. Bueno, tienen que hacer el desempate los tres. Jesús vio cómo lo hacía el maestro y lo ha hecho. Sin miedo al éxito. El bar. Piraña, fuerte. Participante Arévalo. ¡Vamos, Mr. P! Poquito. ¿Coco también? ¡Coco! Muy bien, participante Arévalo. ¡Dios mío, nadie se queda! Perfecto. Ya ganó el coco, ya ganó. Salud. A ver. ¡Ya! Uy. Bueno, hay que hacer una nueva ronda de los tres hasta que salgan. Ya tienen el coco. Ahí está, hasta la próxima temporada. El señor Arévalo es piconazo, Sí, aquí vamos a tener... Bueno. Más alto. Ahí está, por favor. Hasta el momento, el participante Pavón... Vamos a tirarlo igual. Señor Arévalo, sí, de verdad que sí, le parece que ha hecho trampa. Porque, así nomás. Ya desempatamos con Basilio. No. Va. Pero dos giros la vuelta. Te lo dije, Pavón. No me vas a ganar con trampa. ¡Vamos! ¡No! Dios mío. Para la próxima pongan solo un Amazonicaes. No. Acá. Bueno. De nuevo. Pero chocó en Peláez. No. ¿Chocó en Peláez? No, chocó. Ahí está. La misma técnica de Pau. Ahí está. Bueno, hasta ahora el señor Pavón. Vuelvo a su estación. Ahí está. Mister Acción, vamos, señor Neira. Ahí está. Bueno, se lleva su coco. Muy bien, participante Pavón. Ha sido el ganador del juego del dado amazónico. Por fin gano una prueba. Pero ¿cuál será mi recompensa? Bueno, sabemos todos que es el que más necesita. Usted se ha hecho acreedor de un insumo que le va a ser fundamental, le va a resultar fundamental en la preparación de su primer plato de esta noche. Así que felicitaciones, muchas señor gracias, Pavón. Señor. Hoy día, a diferencia de ayer, empieza con el pie derecho. Ahí está, vendemos por ello. Muy bien, dicho esto. Con el pie derecho de Peláez. ¿Qué significa eso, señor Porque Arévalo? El dado chocó en la punta. No, señor Arévalo. O sea, si fuera fútbol. Usted insinúa que yo estoy coludido con el señor Pavón. Con VAR, esa jugada tenía que haberse repetido. No sé. Yo no. Claro. Acá. Bueno. Perdón, chocó en Peláez. No. Bueno. Yo solo le diré que no lo he sentido. No he sentido lo que usted dice. Todos los que trabajan en una cocina saben lo importante que es saber escuchar a los clientes. ¿Pero saben quiénes son los especialistas en escuchar a sus clientes? Los colaboradores de Entel. Es que cada vez que uno habla con ellos, te escuchan.
porque saben cómo atenderte, pero sobre todo cómo escucharte y darte las soluciones que necesitas a tu medida, ya sean planes, equipos nuevos, lo que sea. Así da gusto que lo atiendan a uno. Entel, contigo en todas. En Entel tenemos orejas grandes, porque escuchamos a nuestros clientes. Bienvenido a tu primer día en Entel. Gracias. Puede ser que mis orejas estén más chiquititas. Sí, pero a medida que escuchas a los clientes, van creciendo, ya verás. En Entel podemos decir con orgullo que escuchamos a nuestros clientes, porque lo que más nos importa eres tú. Entel, contigo en todas. Es momento de conocer el primer plato de esta noche. Así que, por favor, adelante, mi querido jurado. Chicos, el plato de esta noche es uno de los favoritos de todos los que disfrutamos de la comida amazónica. Ya por ahí algunos lo han comentado. Y van a preparar un delicioso... tacacho con cecina con tremendo. Ensalada. ¡Vamos! De chonta. ¡Qué rica la chonta! ¡Qué rica la chonta! ¡Qué rico! Pero que me lo pongan servido. Está riquísimo, pero no tengo ni idea de cómo se cocina. Acérquense, queridos participantes, para que nuestro jurado les pueda dar la receta. Muy bien, participantes, les voy a explicar cómo hacer este tacacho con cecina y chorizo regional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pelar los plátanos y porcionarlos en taquitos de unos 3 a 4 centímetros. Luego viene la fritura de este plátano. En aceite caliente, en una fritura profunda, vamos a freír estos taquitos de plátano hasta que estén totalmente cocidos, hasta que sintamos que están tiernos. Los retiramos a un bowl y tenemos unos mazos de madera atrás con los que van a poder majarlos. Luego viene la tercera etapa, que es el dorado de las proteínas. Tenemos dos proteínas que vienen de la selva, que es la cecina, que es este corte de cerdo ahumado, ¿no? Y el chorizo regional. Ambos van a ser dorados en manteca de cerdo. Tienen manteca de cerdo en la refrigeradora. No tienen mucha, así que aprovechen esa manteca para dorar la cecina, el tacacho y la panceta de cerdo Duroc que van a utilizar para entreverarla en medio de este tacachito. Sí, estoy apuntando, pero más me gusta escuchar, sobre todo ahí a comer. Ahora tenemos que armar el tacacho. Con el plátano que está procesado, que está majado, vamos a mezclarlo, vamos a sazonar, Mr. Pete, por favor, y vamos a agregar unos daditos de este chanchito dorado, de esta panceta duro dorada. Vamos a mezclar todo esto y vamos a hacer unas bolas con la mano, ¿no? Para que pegue todo esto, vamos a aprovechar la manteca que tenemos en la sartén para darle sabor. ¿Qué sabor le va a dar? Umami, el sabor a proteína. Armamos estos tacachitos y estamos listos. Tenemos cecina, chorizo dorado, tacacho armado y ahora viene la ensalada de chonta que les voy a explicar, Nelly. Ahora sí, chicos, acompañamos este delicioso plato con una fresca ensaladita de chonta. Lo que vamos a hacer es deshilachar la chonta y nos va a quedar más o menos como unos fideos súper delgaditos. Y lo vamos a acompañar con un tomate en rodajas, una cebolla roja cortada en plumas y luego le vamos a agregar una camita de lechugas y le vamos a agregar el zumo de unos limones con un poquito de aceite vegetal y lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Y ya tenemos nuestra ensalada, la podemos acompañar con unas tajaditas de palta también. Pero tú, Antonio, has ganado un super premio en este juego y es que tú ya tienes la chonta lista. El beneficio de la chonta ha sido un golazo porque me ahorro muchísimo trabajo. Es así como la van a tener que presentar ustedes, chicos, pero ustedes la van a tener que trabajar desde la forma como la tienen en la parte superior, si ven atrás. Quiero hacerles un comentario más. Van a utilizar más o menos 3 plátanos verdes, de estos plátanos bellacos, y les sugiero, ustedes decidan, pero les sugiero que usen uno de estos platanitos también. A este se le llama un plátano pintón. Bien, participantes, por favor, regresen a sus estaciones para poder darles la información importante. Para la preparación de este primer reto de la noche, vamos a tener exactamente... Sé generoso. Somos Yo soy una persona muy generosa, participante Palma. Por favor, Pilar. Por eso les vamos a dar 40 minutos. ¿Qué? 40 minutos. ¡Dorado! ¿No? Suficiente. Todo es fritura y... 40 minutos es muy poco tiempo para cocinar todas esas cosas. No, ¿ustedes qué creen?
Que nosotros somos qué cosa, cocineros profesionales, por favor. Les adelanto que tenemos una visita muy especial. Tenemos una visita de una persona que no se van a creer a quién hemos traído, de verdad. Yo no me lo creía, pero los jurados me acaban de confirmar que efectivamente esta persona viene. No mañana. Para el segundo plato. Para la preparación del segundo plato de esta noche. Viene esta persona y la persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche. Cinco, ¿no? ¡Todo! ¡No! ¡Todo! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Contigo. ¡Todo! No, Dios mío, yo creía que eran 5 minutos, pero no. La persona que logre preparar el mejor primer plato esta noche va a tener la ayuda de esta invitada especial que va a entrar luego a la cocina durante toda la preparación del segundo plato. ¡Toda la temporada! Cocina a 4 manos, espectacular. Dicen que va a haber una visita especial. ¿Quién será? ¿Una anaconda? Recuerden, trabajen con sabiduría esta noche porque esta noche solamente 2 de ustedes serán salvados y 4 de ustedes irán a la temida noche de eliminación. Es la noche más temida en esta competencia, la noche de eliminación. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Atacachear! ¿Cuál es el plátano el dulce? No tengo idea qué plátano se utiliza para este tipo de preparación. No tengo ni idea. Este y creo que es este. ¿Segura? Sí. No, este. No, segura. ¡Corta, mi chiquita! Toma. Bueno, este es uno de mis platos favoritos de la selva, pero a mí me encanta acompañarlo más que con cecina, con palometa. Ah, sí. Sí, tacacho con palometa, me encanta. El limón del limonero entero me gusta más. Ok, llegó el momento. Ojo, la peladera. Ya están teniendo un poco de problemas. Cuando no saben abrir bien el plátano, como las personas de la selva, como le está pasando a Katia, ¿cuál es el problema? Que ese plátano se te mete en esta parte de los dedos. Duele, ¿no? Y duele horrible. Cuando no sabes abrir el plátano de la selva, el plátano verde para hacer tacacho, duele. Te queda un dolor terrible acá. Se te separa la carne de la uña. Sí, la idea es no usar la uña. No, fuera de bromas, te duele terrible. La idea es no usar la uña, sino usar el pulgar. La vida entera. ¡Ay, ay, ay! Esto está bien. Pavón ganó el beneficio de tener la chonta, así que muy bien por él. Nosotros vamos a tener que desmenuzarla desde cero. Venga, está por aquí, las joyas. Mise en place. El mise en place, para todas aquellas personas que no saben, es la organización de la cocina. Cuchillo, bol, tu tabla para cortar. Hola, amigo, ¿cómo están? Estamos aquí en el programa Cocinando con tu amigo el Mauri. Bueno, Mauricio Mesones está haciendo un subprograma dentro del gran chef famoso. ¿Qué está haciendo? Que se llama Bienvenidos al programa Cocinando con tu amigo Mauricio. ¡Ah! Mi mamá tiene que estar orgullosísima de mí. Lo malo es mi novia cuando me vea que me va a hacer cocinar todos los días. Porque aquí aprendo yo, ¿eh? Aprendo porque aprendo. Katy ha agarrado un maduro, no un pintón. Entonces eso le podría jugar en contra, porque va a cambiar mucho la textura de su tacacho. Que se voló la chonta. Pintón es distinto a maduro. Varios veo con plátanos maduros. Pintón es el plátano que tiene ya como en la mano. Maduro es el amarillo. Pintón soy yo. ¿Qué más quieres? Soy pintón y maduro. Porque ya están pintando, ya estoy pintando canalla. Pintón y maduro. Y un poco bellaco también. ¡Participantes! ¡Quedan 30 minutos! ¡30 minutos! Ya empieza, ya.
Lo que hemos visto es que tienes plátano maduro, Katia. Ten cuidado con eso, ¿ah? ¿Y cuál es? Este es el maduro, definitivamente, porque ya se quemó. Porque tiene más contenido de azúcar, se dora antes. Ya. Y además es más aguadito que el plátano pintón, como dije. Pintón eres tú, papito. Ay, la No sé cómo poner todavía el insumo, lo que tenga que poner en el aceite hirviendo. No sé cómo hacerlo. Y eché y saltó el aceite, se desparramé aceite por todos lados. De verdad, me quemé horrible. Horrible. Okay. Jesús, te recomiendo siempre tener un bowl, un recipiente para todos tus desechos, para que no trabajes en todo este desorden. Porque sí, de acuerdo. Mira cuando uses el cuchillo, si no te vas a... Como dice el maestro Bocchio, como está tu mesa, está tu cabeza. Así que tú mismo te vas a desordenar. Para que puedas trabajar en un orden correcto, ten tu bowl, deja tus desperdicios, todo esto ya lo vas botando, y trabaja en un orden para que, coherente, para que te puedas entender tú mismo. Ok, muchas gracias. Te has metido plátano maduro. Entonces, por eso tienes estos colores. ¿Te das cuenta cómo se carameliza mucho antes? Porque es más dulce. Muy maduro. Sí. ¿Qué hago? Y eso ya está para... A ver, pruebas uno. No. Ah, pruebo así. Y pruebas el sabor si no está muy crudo. ¿Pero este está mal que quede oscuro? Es que él te dijo el plátano pintón. Y tú has metido maduro. Y yo agarré el que me dijo Katia. Agarramos la dos. Ella también hizo lo mismo, pues. Tú, Katia Palma, sí, a ti te lo digo en tu cara pelada, me hiciste agarrar el plátano incorrecto. Eres una pésima jugadora, me estás boicoteando. Querías que mi plato me salga horrible. Así que te lo digo a ti, Katia Palma. Ya vas a ver, ¿eh? Porque de esta que me vengo, me vengo. Estos plátanos no te van a servir porque este color no nos sirve para el tacacho. No, y ahí hay un sabor amargo que es muy desagradable. Sí, totalmente. Necesitamos que estén de un amarillo claro. Ok. Y ese es el momento para chancar. Así que estos no te van a servir. Y este es plátano maduro. Este no nos sirve. No, necesitamos que sea bellaco. Bueno, se me quemaron los plátanos. Nelly me dijo, estos plátanos no me sirven porque están quemados y bueno, a empezar otra vez. Estamos lentos acá, ¿eh? Comparado con tus compañeros. Pero ya tengo todo listo para freír. Sí, pero te tengo una mala noticia. ¿Qué plátano es? Que este plátano es un plátano totalmente maduro. No es un plátano pintón. Cámbialo por un plátano pintón. Mira, tócalo. Está hablando, ¿ves? Está hablando. Está hablando. Dios mío. Ya, mira, el tamaño es desigual, con lo cual, mira. Está muy maduro. ¿Muy maduro? ¿Hay que hervirlo? No, hermano. ¿De frente lo freímos? Sí, pero te dije que ese es uno pintón. Ese es un plátano maduro totalmente. Mira cómo apretándolo con los dedos. Ya puedo... entiendo, vale. O sea, comparar la diferencia de dureza de este, así lo apriete con toda mi fuerza, no logro hacer eso que lo he hecho fácilmente. Claro que sí. Vale. Entonces ese está muy maduro. Menos maduro. Exactamente. Pintón, entre verde y maduro, al medio. Y lo otro es que el calibre debería ser parecido en todos para que se cocinen parejo. A la vez. Así es, si no y te van a salir. Lo otro que te voy a decir, porque ojalá te sirva si te quedas en la competencia, es si tienes una ensalada, yo sería lo último que haría. Pero es para que la carne no se me enfríe. Te dejo la carne y el. A ver cómo te queda tu ensalada al final. Empiezo primero por la ensalada porque es un plato frío y así no se me enfría. ¡Participantes! ¡Faltan 20 minutos! ¡20 minutos, señores! ¿20 minutos? Claro que voy a llegar. Si ya hice mi mesemplés. Ya tengo todo ordenadito. Me he lavado las manos. He limpiado mi cuchillo. Yo llego. Mira, tremendo trabajo, Dios mío. No, espectacular. Parece que están haciendo ahí una cirugía, de verdad. ¿Qué tal precisión, Antonio? De verdad. Esto parece un bisturí. Un bisturí, no, una precisión, hermano. Yo te entregaría mi corazón si algún día tengo un problema cardíaco para que tú lo operes. Mr. Pito, ¿qué frío la panceta? ¿La panceta con...? ¿Con aceite vegetal? Sí, con aceite vegetal. ¿Con al esto? Final, no. ¿Con aceite? ¿Eso la panceta? Sí. Bien, ahí está. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahí? Cuéntanos. Estoy, Machacando. Pero parece que te queda medio chicoma. Te voy a dar un tip que he aprendido ahí dando vueltas por ahí. Si se te queda cortina esta de acá, ¿qué le pones? Vamos. Y ya estás. Ya. Gracias por ayudarme a ahí tacachar. Ahí está, pues Mauricio. Mira, para que veas, acá somos buena gente. Señora, dígale a su hijo que todo lo que estoy haciendo no se hace. No se hace. Algo que me parece interesante de ti, hermano, es que tú trabajas rápido. Sí.
Yo trabajo bajo presión. De verdad, tú sabes trabajar a presión, ¿ves, hermano? A presión, sabes trabajar, Mr. Pitt, tú sabes, pues, hermano. Me gusta trabajar a presión. Siempre trabajé a presión. Así que, para mí esto no es novedad. ¿Y qué vas a hacer ahí? Cuéntame. Cecina y chorizo. Ya, tremendo. Y así la vas a meter, ¡plap! Como un papel. No tengo ni idea, hermano. Me da curiosidad. Tienes toda la razón. Amigo Pavón, ¿qué le falta cocinar? Pues mira, yo me he dejado la ensalada hecha ya y ahora estoy haciendo los plátanos mientras estoy troceando la... Te cambio un chorizo por un cuarto de chonta. Es la primera estación por donde paso que ya tiene las bolitas hechas. Tremendo, sí, tremendo trabajo. No me saber a nada, pero... Cuidado que te cortas, cuidado que te cortas. Concéntrate, momento crucial. A ver, muéstrame. La tienes que marcar bien armada. Lo que me tremendo. Eso sí, Belén, que me acabo de dar cuenta ahora que me has mostrado tu mano, que te has escrito en las manos. No vayas a dejar un poco de tinta en la bolita. Es un plagio. Tengo mi plagio porque me olvido cómo se corta la cebolla, pues, y siempre cebolla en todas las preparaciones. Acá tengo mi juliana, mi brunoise, que le puso brunoise, literal. No se escribe así, pero no importa, yo me entiendo, pues. Te cuento que quedan solo 5 minutos. 5 minutos. Ya. ¿Me puedes ayudar a comunicárselo a la gente? ¡Sí, a todo el Perú. Quedan 5 minutos! Gracias. Eso es exactamente lo que esperaba. Me está costando demasiado el plato. Lo que me ha generado el cambio de plátano, la verdad, me está haciendo perder tiempo. Muy dulce. Acabo de probar mi tacacho y está dulce. Y no entiendo por qué está dulce. Creo que le puse mucho plátano maduro. O no sé, vamos a ponerle sal. A ver si con eso lo podemos sazonar. Perdí tiempo en la anterior fritura. Perdí tiempo. Sancoché los plátanos porque se tiene que sancochar el plátano para poder recién pasar a la sartén. Y en eso perdí tiempo. Ya tenía todo prácticamente, el chorizo, la cecina, el chanchito trozado y bueno, me demoré en la masa. ¡Participantes! Quedan 2 minutos, 120 segundos, señores. Vamos terminando eso, vamos terminando. Creo que este partido lo voy a perder. Participantes, queda un solo minuto. Emplaten, terminen como puedan. Recuerden, en esta cocina lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Necesitas algo? Te ayudo. Yo te ensalo, dale. Dale. ¡Te lo chanco! Bueno, Mauricio, gracias por tus buenas intenciones, hermano. Pero la verdad, muy tarde. Creo que he calculado mal el tiempo porque no me da tiempo a emplatar. 10, emplaten. 9, apúrense, señores. 8, vamos, terminen, vamos, señores, sí se puede. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos atrás! Bueno, sucedió lo que temía, no llegué a tiempo, no pude armar el plato. Y bueno, la verdad que creo que se viene lo peor. Muy bien, tremendo trabajo, no, tremendo trabajo, de verdad. Ordenado. Bien, participantes, ahora ha llegado el momento de degustar sus deliciosas creaciones culinarias. Así que, por favor, agarren un poco de ese tacacho y disfrútenlo. Señor Mesones, lo veo gozar, ¿eh? Me siento en el río. ¡Oh! Tremendo. Me desmayo. Participante Pavón, por favor, deguste. Díganos qué va a encontrar nuestro jurado cuando pase por su estación. Mi plato es rico, rico. Participante Arévalo, ¿qué le ocurre? ¿Por qué no nos quiere mostrar su maravilloso rostro? ¿Qué pasa, participante Arévalo? Bueno, me siento realmente frustrado. ¿Por qué? Porque ya tenía casi todo listo, pero me faltó el armado. Ojalá que puedas mejorar, pero bueno, ya.
peor que lo que te salió hoy día no te va a salir hoy día, mister. Participante Palma, por favor, deleítenos, deleítenos. Mire, si yo no me muerto con mi plato, yo creo que van a sobrevivir el jurado. Tremendo, tremendo, tremendo. Buena suerte, ¿eh? Participante Esteves, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Cuéntenos, por favor. Una vez que lo probé, sí era medio duro. No sé si tan duro. Bien, bien, bien. Que se meta toda la pelota, ah, ya, no, para que no hable. Confesar, porque habla y habla y habla y habla. Pero que usted ha sido la que mejor ha trabajado el tacacho, ¿eh? Participante Neira, ¿qué le puso sillao a su tacacho? Uy, se quemó un poquito, se quemó un poquito. Ahora sí, querido jurado, ya que hemos demostrado que eso se puede comer, buena suerte. Ni siquiera tiene sal. Le puse bastante sal. Qué desperdicio, sinceramente. Lo mejor del plato de Antonio es la chonta que le dimos de premio. Está muy integral la ensalada. He tratado de ponerla lo mejor presentado posible, que se vea bonita. Pero no es ni un buen intento. Me da la sensación de que la jurado Rossinelli no lo quiere mucho a Antonio Pavón, ¿eh? Un querido amigo cocinero que respeto mucho, Javier Wong, dice: hay que tener talento para malograr lo que naturalmente es bueno. Creo que lo has logrado, hermano. Giacomo, lo que pasa es que yo soy un chico talentoso. Como que la anchoeta ni la prueben, ¿no? La sazón por ahí está escondida, pero está. O sea, esta chonta estaba bien hasta que llegaste tú, obviamente. Bueno, yo también estaba feliz hasta que llegaste tú. Esto no lo llegaste a malograr. Con lo cual, es un plato muy disparo. El chorizo pudo haber estado más dorado para que sea más potente el sabor, ¿no? Y lo mismo las cecinas. Crudo, mira tu plato. No, Dios mío, Dios mío. No es plátano bellaco. Otra vez el punto de sal. La verdad que estoy frustrado, estoy enojado, estoy molesto. La verdad que tiene una presión muy grande. Yo quiero ganar siempre. Bueno, parece que Katia se mandó con una tremenda chonta. No, 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 no. Eso no es mío, ¿ah? ¿Eh? ¿Es blanco? No, no, no puede ser mío, pues. Pelo, Dios mío, me quedé petrificado, un pelo. Ya, esto, mira, eso es blanco. Yo soy morocha. Que te hacía que es una pelusa de por ahí. ¿De tu gato? No, de acá, del camarógrafo. Ponche acá, él es calvo. Es calvo, digo, es este canoso. Bueno. Atrapada. Gracias. Ah, ya pues, ya empezamos ya. Gracias. De nada, cuando quieran, ¿ah? No quiero. Te faltó chonta, luego está desigual. Sí. Un poquito seco, pero está bastante bien para ser la primera vez. ¿Qué tal? A mí me gustó el sabor, está bien. Bueno, gracias. Bien, Belén. Gracias. Se ha quemado y... Qué bravo. Y está seco también. Pero ¿sabes, no? Tiene un sabor ahí rico, ¿no? El primer ataque, ya ahora está quemado. Uf. Ok, ya, el primer ataque, sí. Uy, el primer golpe está bien, pero después... Que parece que eso está durísimo. Todo lo demás está, el chancho no. Uy, 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 y le falta el chicharrón. Te maleas, la verdad que ya. Gracias, jurado. A veces me maleo. Voy a comer esto, pero solamente para borrarme el sabor anterior. Perfecto. Gracias. A ustedes, gracias. Bueno, estamos listos. Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Creo que ninguno nos ha sorprendido con un súper plato amazónico.
pero han habido dos muy buenos intentos. A mí también me han gustado dos. Me llama la atención que ninguno ha podido con la chonta, ninguno puede aliñar bien una ensalada. Bueno, entonces... Yo creo que ese es el mejor igual. ¿Entonces le damos el beneficio? Sí, sí, sí. ¿Sí? Dos bien, contra uno, vamos. Pero estamos... Querido jurado, pero siento que también tenemos una decisión, ¿es correcto? Sí, me la es. Adelante, gracias, maestro gracias. Boque. Unánime, además, me da la sensación. No, no, es, no unánime. Es unánime. Bien, participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y ya tenemos el nombre de la persona que ha logrado hacer el mejor primer plato de esta noche. Antes de conocer el nombre de esta persona, nuestro jurado quiere darles una devolución general sobre su trabajo realizado a lo largo de este primer reto de la noche. Por favor, querido jurado, adelante. Chicos, igual los felicito porque este no es un plato nada cotidiano para ninguno de ustedes y se valora su esfuerzo. Hay dos platos que nos han sorprendido gratamente. Yo creo que muchos no han logrado presentar todo y tiene que ver con las pésimas decisiones de organización y gestión del tiempo. Bien, después de las emotivas palabras de nuestro querido jurado, es momento de conocer el nombre de la persona ganadora de este primer reto de la noche. Adelante, jurado Rossinelli, denos ese maravilloso honor. El ganador o ganadora de este increíble beneficio es... Belén. Belén Esteves, participante. Ah, no, se para. Cuidado que se resbala, cuidado que... Estoy muy feliz, me gané el beneficio. Bravo. Feliz por ti, amiga. Súper feliz estoy por ti. Es momento de conocer a nuestra invitada especial. Recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos a Ana Cole. Eso, no, eso. Tremendo, tremendo. Eso. Venga para acá. Para acá. Lo más importante. Ah, caramba. Bravo. Bravo. No, tremendo. ¡Qué lindo, ¡refuerzo! Ven por aquí, Ana, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí en la cocina del gran chef famosos? Mira, feliz, contenta, excited, emocionada, no bien, sabes. Bien, 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 eso es bueno. Lista para utilizar los cuchillos. Bien, bien, bueno. Te cuento que hoy día vas a ayudar a la participante Esther. ¡Ay, qué lindo! Y se ha ganado el maravilloso y nunca antes visto beneficio de cocinar contigo a lo largo de toda la preparación del segundo plato de la noche, que todavía no sabemos cuál va a ser. Mira, si las dos bailamos, hacemos match en eso, yo creo que en la cocina no vamos a tener... Les va a ir increíble, bien, 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 bueno. Loco, tremendo, bien. Tremendo beneficio. Estoy contentísima que tú seas mi beneficio, el mejor beneficio del mundo mundial. Eres tú, por cocina. En esta exigente cocina, todos nuestros participantes tienen que saber escuchar los consejos de nuestro distinguido jurado. Por eso deberían hacer como los colaboradores de Entel, que son expertos escuchando. No importa el motivo de tu llamada, van a escuchar para ayudarte. Y es que en Entel pueden decir con orgullo que escuchan a sus clientes, porque lo más importante somos nosotros. Entel, contigo en todas. En Entel tenemos orejas grandes, porque escuchamos a nuestros clientes. Bienvenido a tu primer día en Entel. Gracias. ¿Puede ser que mis orejas estén más chiquititas? Sí, pero a medida que escuchas a los clientes, van creciendo, ya verás. En Entel podemos decir con orgullo que escuchamos a nuestros clientes, porque lo que más nos importa eres tú. Entel, contigo en todas. Bien, participantes, para descubrir cuál será el segundo plato de esta noche, hemos colocado encima de sus estaciones unos samovares que todavía no quiero que abran hasta que yo cuente tres, por favor.
Y ahí está uno de los ingredientes principales de la preparación de este segundo plato de la noche. ¿Qué es esto? Ana, oye, tenemos que ver qué cosa hay dentro. ¿Qué habrá? Ya hicimos tacacho, ya hicimos cecina, ya hicimos chorizo. Yo creo que nos vamos al río. Vamos al río un ratito. Muy bien, participantes, a la cuenta de tres, quiero que por favor destapen esos samovares y descubran el maravilloso ingrediente que tenemos preparado para todos y cada uno de ustedes. Uno, dos, tres. ¡Qué maravilla! Miren eso, miren eso, miren eso. Un pescadito delicioso. Pescado. Otra vez me va a dejar revolviendo las manos dos días. ¿Pero qué pescado es? Según mis estudios culinarios gastronómicos tiempo... Sí, claro. Palometa. Palometa. Muy bien. No, tremendo. ¿Quién se lo sabe? ¡Ya gané! ¡Ya, páguense todo! ¿Usted cómo sabía que era una palometa? Porque acá dice atrás. viene con etiqueta, sí. Dice. Palometa eres. Made in Selva. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Querido jurado, ¿podrían decirles, confirmarles a nuestros participantes cuál será el pescado que utilizarán esta noche? Efectivamente, señor Peláez, vamos a comer palometa y vamos a preparar con eso una patarashka con plátanos maduros y ají de cocona. Buenazo. ¿Patarashka con plátano duro y ají de cocona? Así que, participantes, acérquense, por favor, con sus cuadernos y tomen nota de la receta. Yo soy más de campo, de pueblo, de monte, y no estoy acostumbrado a trabajar en la patarashka en horno, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es retallar la palometa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Perdón? Retallar la palometa. Retaglear. A eso me parece a mí que es un nombre de la iglesia o algo así, retaglear o retablo. Y hay distintos estilos de retallar la palometa. Exacto. Y lo que vamos a hacer es, se refiere a hacer con un cuchillo unas rayas muy pegaditas a toda la palometa, a todo lo largo de la palometa, por ambos lados. Esto a fin de quebrar un poquito hasta que llegue al hueso y que pueda penetrar también toda la sazón que le vamos a meter al pescado. Vamos a abrirle la barriguita porque ahí también vamos a meter todo el sabor que vamos a preparar en un aderecito que aquí les cuento de qué se trata. En un bowl vamos a poner un picadillo de lo siguiente. Vamos a picar cebolla roja, todo en brunoise o cuadros pequeñitos. Cebolla roja, tomate regional, ají dulce, sachaculantro, que es el culantro de nuestra selva. Vamos a echar sal, pimienta, comino, un poquito de palillo que tenemos atrás y también le vamos a echar un chorrito pequeño de aceite. Vamos a mezclar todos estos ingredientes que tenemos y vamos a hacer un pequeño, como les dije, picadillo. Y con nuestras manos, en la selva lo hacemos con la mano, vamos a meter todo este picadillo dentro de la pancita de la palometa y a todos los huequitos que vamos a hacer cuando hacemos el retallado de nuestra palometa, que penetren todos los huequitos. Vamos a dejar descansando estos pescaditos por unos 10 minutos para que estos sabores penetren y vamos a pasar al siguiente paso, que es amortiguar nuestras hojas de bijao. En la parte de atrás del almacén tienen unas hojas maravillosas de bijao que son similares a las hojas de plátano. ¿Y cómo las van a amortiguar? A fuego medio en sus cocinas, de cara a las hojas, por la parte de abajo de cara, vamos a pasarlas por el fuego hasta que cambien. Ustedes van a ver a un color verde oscuro las hojas. ¿Esto para qué? Para que sea más fácil doblar la hoja, ¿verdad, Anita? Y no se les quiebre, no se rompa la hoja cuando armemos nuestra patarashka. Para eso amortiguamos la hoja de bijao. Luego de eso, vamos a colocar nuestra palometa en unas 4 o 3 hojas, como depende del tamaño de las hojas, las vamos a colocar y vamos a armarlas como si fuera una especie de juane cuadrado o una especie de tamalito. Ajá, armamos bien nuestra patarashka y con un pabilo las vamos a cerrar. 2 cerraduras por aquí y 2 por este lado o una vertical. Ya las tenemos listas y la vamos a llevar al horno. ¡Cállate! Por 25 minutos a 190 grados. En nuestra Amazonía lo ideal es llevarlas a las parrillas, pero aquí lo vamos a hacer al horno. Bueno, lo vamos a acompañar con unos platanitos maduros fritos, ¿no? Cogen los plátanos, ahora sí busquen los maduros, en esta oportunidad sí, los amarillos, ¿no? Más, lo más amarillo que consigan, más amarillo que este si pueden.
y córtenlo en lo pelan, lo cortan en tajadas y los fríen en fritura profunda otra vez, ¿no? ¿Cuántos plátanos? Con uno te alcanza para dos platos, tranquilo. Y van a hacer un poco de ají de cocona. Lo mínimo que necesitan para hacer un ají de cocona es una cocona pelada. La cortan en una brunoise, en daditos chiquitos. Y pican en brunoise también media cebolla morada. Van a ponerle sal, pimienta, chifonat o cortes muy finitos de sachaculantro y jugo de limón. ¿Estamos? Bien, ¿estamos listos? ¿Estamos listos, jurados? Sí, Nos falta una sola cosita, una última cosita para entrar en ambiente. Entrar en ambiente de la que regresamos a nuestras estaciones. Así que, por favor, suélteme la música de Ana Koller, por favor. Por favor. El chiqui chiqui. Ahí está, muy bien, gracias. Eso, qué maravilla. ¡Delirio, delirio! Hey. No, tremendo, tremendo momento musical, Dios mío. ¿Qué momento musical, ¿eh? El chiqui chiqui. No. Y así volvemos a nuestras estaciones, participantes. Eso, tremendo momento musical. Estamos en Broadway, ¿eh? Adivina quién acaba de llegar. Delira, 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 son de mi toada. Siki, siki, siki. Siki, siki, siki. Siki, 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 siki. Taca, 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 taca. Siki, siki. Siquisa. Ah. ¿Alguien sabe qué significa siki, siki, por favor? Información importante. Para la preparación de este plato vamos a tener exactamente... Hora y media, por lo menos. Hora y media. 50 minutos. ¿Qué? 50 ¿Cómo? Minutos. Pero si usted ni va a cocinar casi, participante... Yo voy a ser asistente hoy. Ah, ya, muy bien, muy bien. Recuerde, vamos a tener que hacer dos porciones. Dos porciones. Muy bien, participantes, ahora sí. ¿Estamos listos? ¡Sí! En sus marcas, listos. ¡A patadasquear! Felizmente estoy con alguien que me va a poder decir qué insumo debo llevar, cuál no, cuál me conviene, cuál no me conviene. Estoy feliz porque me gusta a mí que me guíen, que me digan que sí, que no, cómo, dónde. Este es un beneficio que sí que sirve porque se ve claramente que Anita Koller sabe lo que hace y lo está haciendo con pleno dominio del sí. Especímen que está trabajando. ¿Dónde están las hojas de mi house? ¿Hojas de mi house o de my house? Porque yo de my house no he traído ninguna hoja. Las hojas de mi house. ¿Cuál es el tomate regional, este o este? Este, Belén me va a pegar, me dijo que... Belén, no, Belén, me ha dicho que te pregunte. ¿Qué necesitas? Este, es redondo. ¿Este? Es redondo. ¿Este? Sí, es redondo. Estoy preguntando a Ana cuál es la diferencia, si es el tomate regional, cuál es el tomate regional. Y Ana, muy cordialmente, con la alegría y la bondad que la caracteriza, me dice que no me iba a ayudar. Yo te voy a hacer el mise en place, el mise en mise, no sé, el mise en no sé cuánto que le dice. ¡Opa! Katia Palmer, pero en sentido contrario. Quiere agarrar esa palometa, no quiere irse a pero me da pena, este, hoy día con la mano pero oliendo que si a pescado, no, no funciona. Katia Palmer. Tantas escamas, nunca en mi vida había visto un pescado tan escamoso. Solamente conozco a Pedro, el escamoso. La palometa tiene un sabor potente, único, ¿no? Riquísimo. En vez de maldecirte con justo un cono. Yo es que me pongo en modo romántico cuando cocino, así como que es más sabroso. Pavón siempre, todas sus preparaciones las ha empezado cantando. Oh, con... ¿Quieres Bruno? Ya, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Mira. ¿Ya? Au, eso, ¿ves? Para darle sabor. Me he quemado, me he cortado, pero no se para. Yo sigo dando. Además, no solamente la comida tiene que verse bonita, rica, y tiene que ser divertido también. Sí, sí, bueno. Si me hubieras visto antes de ayer, como lloré en todo el segundo plato. Participantes, quedan 40 minutos. 40 minutos. Vamos, señores. Bien lavadito, porque esto, como está cerca a la tierra, tiene que estar súper bien lavado, que no tenga ningún residuo. Su programa de cocina es... Las hojas de Bijao, ¿dónde están? Belén, tienes que ir a traer hojas de Bijao.
Big House, no de plátano. ¿Cuál, Anita? ¿Ah? Sí, cualquier. Esta. Las dos, sí. Chan, chan, chan. Chan, chan. No déjeme, señor, con tu espíritu. ¿Lo seco con papel toalla o con sí, este? Con papel toalla, con papel toalla. Yo no sabía que el beneficio tenía que venir a cocinar por Belén. Belén está de observadora. Es alto, ¿no? El fuego. Bajo, 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 bajo. A medio, a medio, a medio. Oye, estoy viendo que Belén no está cocinando nada. Parece la sous-chef de Ana. ¿Esto no le vas a meter adentro? No. Ellos le dijeron que sí, ¿ah? Ya lo metí dentro. Ya está con ¿segura? Todo. Ya está con todo, sí. Yo voy a amortiguar las hojas porque esto yo lo sé hacer. Yo lo vi, yo lo vi. Tengo amigos que tienen restaurante en la selva y yo lo vi. No lo vas a quemar. Lo voy a intentar. Tremenda hoja, madre mía. Tremenda hoja. Wow. Belén parece que está calentando su colcha. ¿Dónde está mi carro? Un toque, ¿ya? Un minuto, te lo hago. Yo no le pongo sal a nada, ¿viste? Es que hay que echarle sal porque... A ver, quiero probar esto, a ver a qué sabe, por lo menos, no sé ni... Está bueno, ¿no? ¡Participantes! Quedan 30 minutos, 30 minutos, señores. ¡Vamos, vamos! El ají dulce es chiquitito, ¿no? Sí, chiquitito. Sí, sí, pero sí. ¿Pica? No, por eso se llama dulce, porque no pica. A ver. Sal. Sal. Sí pica. ¿Cómo vas? Bien, ilusionado con... Veo tres cortecitos aquí. Sí, esto sí. No es un retallado. ¿Necesita más cortecitos sí. Que esto? ¿Más? Sí, todo esto es retallado, son varios. Por lo menos uno más acá. No, 20 okay. Más. Vale. Ana, quiero decirte algo, no lo hubiera hecho sin ti. No hubiera podido lograrlo. No hubiera podido. Lo sabemos, no. Lo sabemos. Gracias. ¿Ves que cuando lo pones acá al fuego cambia este verde? Ya, cambia, cambia así ya. Todo. Así tienes que ir pasando hasta que cambie este verde. Eso. Qué rico huele el bijao. Así huele la selva. La palometa tenemos que abrirla para que penetren los sabores, si no, ¿por dónde va a entrar? Todo acá adentro, ya está, ahí, sí. En la pancita. Perfecto, bien. Bien, vamos avanzando. Pero más chiquitos los cortes, porque si no, no va a penetrar nada. Corto un poco, lo corto va, un poquito eso más. Va a resbalar y no va a entrar el sabor. Mr. Pitt, te voy a pedir un favor. Así como tienes esto aquí, tengo un bowl igualito para tu basura, okay. Para que no la pongas encima de la mesa, okay, y bueno. Trabajas con mucho más orden. Okay. Yo lo acabo de probar, Mr. Pitt, te recomiendo, si puedes... Ah, no, anda rellenando tus palometas, pero si puedes le agregas un poquito más de ají dulce que le da un sabor delicioso. Esto no pica, solo da sabor y un poquito de sachaculantro, pero está bueno. El retagueado es un poquito más... Con más líneas, con más líneas. Ahí solo tienes tres, son unas 20 por cada lado. ¿Tenemos 20 líneas? No, no. Tres nomás, pues con cariño, ¿no? Cuidado, te llevas todo el pescado. No sí. Es exactamente así, pero va a servir. Dale, igual, dale. Igual cortas los cartílagos, ¿no? Sí, para claro, abrir... cortas todo, hasta el hueso. Usted ha tenido un beneficio. Grandísimo. Sí, pero solo está limpiando, usted no está... Exacto. No vale, ¿ah? Ahí está, pues, su asistente. No es compañero, no son partners, ojo. Es su asistente, prácticamente, ¿no? ¿Usted está cocinando? Sí, estaba limpiando los platos, pero el emplatado lo voy a salvar. ¿A quién salvamos? ¿A quién salvaríamos ahora? ¿Usted o a la invitada? Bueno, ustedes me han dado el beneficio. Yo lo estoy aprovechando como el beneficio como no yo. Quiere decir que usted no haga nada. Mi beneficio es que alguien me ayude a cocinar, señor Javier. O sea, si alguien me va a ayudar a cocinar, yo si quiero me siento a tomar un café y dejo que mi beneficio cocine. Ana, ¿hiciste lo del huevo? Pero por supuesto, ese hasta secretito, secretito, para que quede todo pegadito y quede todo armonioso, no solamente rico, sino que se vea bonita. Entonces, Ana, tú has hecho la palometa, el ají, lo del huevo. ¿Qué ha hecho Belén? Desescambó, lavó el pescado. Yo te vi a ti. Sí, terminó. Sí. Yo desescamé. Tenemos las cámaras. No, yo desescamé, te lo juro, yo no miento. ¿Y qué más? Hice lo de las hojas, traje todo lo de los ingredientes. Pero sí, de cocina no, yo hice eso, yo no voy a mentir, jamás voy a mentir. Hay que poner un poco más. Creo que vamos a tener que tener unas consideraciones aquí ya, como vamos a pensarlo. Y pero me hubieran dicho, o sea, yo no sabía que podía usar y que no era el beneficio. Creo que vamos a pensar en peores beneficios la próxima vez. Y bueno, pero tienes que mostrarte, es como si fuese una competencia de baile. Tienes un beneficio de que tu pareja de baile es mucho más buena que tú, por decirte. No lo vas a dejar bailar a él solo, ¿no? Tiene que ser un ballet entre las dos. Bueno, yo aproveché el beneficio. No me dijeron que lo podía usar hasta la mitad.
Katia, te veo sudando. Yo te veo que se ha hecho un ensaladón encima de tu pescado, parece, ¿no? Pero no es. No, ¿no tendría que ser un poquito más fino ese corte, ese tomatito? Es que si nos das más tiempo, te lo hago si quieres con regla, pero... Pucha. Es del otro lado. Mira. Es del otro lado, por eso están quemando. Sí. Esto, no deberías usar esas hojas, deberías usar otra, por eso ya descártala. Ok, chapa una bolita. Muy grande, ¿no? Okay. Muy grande. La más bonita. Eso va para abajo, perfecto. Ablándate, pues, para poder doblarte. Listo. Ya está. Ya está tierna ya. Participantes, quedan 20 minutos. Por favor, cocínate. Señor Pavón, ¿sí? ¿Las hojas? ¿Aquí? ¿Y el pescado? Dentro del horno. ¿Y las hojas? El pescado aquí. Va dentro de las hojas. Tiene que sudar dentro de las hojas. Que te quede más. La hoja, darle el sabor. Ah. ¡Que no se queme el plátano! ¡Vine, saca, saca todo el plátano! ¡Quita, quita todo, quita todo! ¡Ay, se quemaron los plátanos! ¡Es que vino Javier y ya todo se arruinó, Ana! No, ¡todo se arruinó! ¡Es que mira, mira, mira! ¡Tranquila, tranquila! ¡Mira, respira, respira! ¿Este está quemado? Sí, y el resto... ¡Saca todo ya! ¡Saca todo, saca todo! ¡Ponlo acá, ponlo acá! Ven acá, bebé. Hijo, tenemos que hablar. No me estoy copiando de mis compañeros. Córtame acá. Córtame para, acá. Déjame hacer uno porque sí. Si no me van a. Sí, ¿yo sí, qué sí, hago? Sí, 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 sí. He sufrido unos pequeños accidentes, pero yo creo que son mínimos. Yo lo que quiero es terminar mi plato. No. Sí, voy a perder tiempo. Ahí. Ya. Voy a bajar un poco la... Bájale un poco el fuego. Ay, cuidado, qué melo. Desde que fueron a poner esa mala vibra... Sí. Que no, que sí, que no, pasaron estas cosas. Oh. Todo iba bien. El párpado creo que me cayó. Como no te apures, hermano, el aceite se va a quemar y va a empezar a salir fuego. Vamos a tener que llamar al bombero, ¿eh? No. Esto se va a incendiar, hermano. No sea, lo vas a tirar. Cuidado, sí. Cuidado, papi. Suave. Yo te recomendaría que la próxima vez pruebes con un poco menos de fuego, hermano. ¿Te estás poniendo agüita ahí? Sí, sí. ¿Te salpicó directamente en el ojo? Sí, me vino directo al ojo. Participante Mesones. Tremendo esto, tremendo. ¿Cómo se llama esto? Raúl. Raúl se llama. Sacha culantro. Tremendo, ají de cocona, ¿eh? Maravilloso. Esto es una clase, una obra maestra de ají de cocona. Compañero. Participante Neira, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Siento que aquí ha habido una colisión de sabores. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha habido una pelea? ¿Se ha peleado con alguien? ¿No nos ha dicho? ¿Qué ocurrió aquí, señor? Más o menos me he peleado. ¿Qué ha pasado? Miren esta mesa de trabajo. Como dice el maestro Bocchio, así como está tu mesa, está tu cabeza. No necesariamente, hermano. Ah, ya, no necesariamente. Cada uno tiene un orden. Ah, bien. ¿No? Cada uno tiene un orden y el desorden a veces se entiende como orden. Parece un bizcochito. Usted ha prometido que usted va a ganar. Se va a salvar, ¿eh? Sí, no. Usted se va a convertir en uno de los dos salvados. Si yo no gano, yo mismo me voy. Usted mismo se va. Me voy. Ah, Dios mío, ¿en serio? Me voy. Así de confiado está. Me voy, sí. Belén, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? Saltó aceite en el ojo. Sí, le salpicó en el párpado. Pero todo bien, ¿puedes ver? Sí, veo. Dios mío. Veo que mal está hecho el beneficio. ¿Por qué que mal está hecho el porque beneficio? Porque me vienen acá a decir que no cocino nada. O sea, si tengo un beneficio para usarlo como yo quiero. No me van por a restringir y a limitar a cómo usar el beneficio. No entiendo. Sí, Peláez, estoy asada porque me dicen ahora que el beneficio, que no lo puedo usar todo el tiempo a Ana, que tengo que cocinar yo también, pero a mí nadie me dijo que yo también tenía que cocinar. Pues. Pero en ningún momento ni a Belén ni a mí me dijeron cuánto de porcentaje yo podía ayudar. ¿Cómo hubieras usado tú el beneficio si tú te lo hubieras llevado? ¿Cómo crees que hubieras cocinado con Ana Kohler? ¿Cómo crees que se hubieran distribuido en tu estación? Esa es la clave. Nos hubiéramos distribuido. No como acá la vecina, acá del 14B. Del 14B. Se ha puesto a trabajar. No, pero yo he escuchado, ¿ah? No es que sea chismoso. No, claro, no. Ay, carajo.
pero le decía, ahora tráeme el esto, tráeme las hojas, pásame la sal. O sea, ella simplemente era fuerza. Participantes, quedan 5 minutos. Nunca había visto ese estilo Estoy improvisando. Sí, pero me parece buena. Yo que soy ¿podría? Sincera. Podría, sí. Sí, podría. ¿Cómo le va a hacer todo el plato, pues? La ayuda es ayuda, no es házmelo todo, ¿no? Y se ve. Se ve que está la mano de Ana y no de Ana con de, o sea, Belén. Adivina quién acaba de llegar. Mi palometa. ¡Ese es! ¡Esa! ¡Échale! Dame que lo saco, porque si no me van a la que no sabo sí. nada y que... Ya, ya. Tranquila, mira, relájate para sí, que la comida pero son unos pesados, no porque hubieran no dicho... Mira, si yo me voy, a mí me van a poder decir cualquier cosa, pero que no deje todo, nunca me van a poder decir. ¡Dejaste todo! ¡Hasta el ojo! ¡Hasta el ojo! ¡Imagínate! ¡Por favor! ¿Verdad? ¿Qué más quiere? ¡Bélese! Es un más grande está cocido, ¿no? Sí, está cocido. Vamos a ver, muchachos, cómo quedó. Mira, ¿ves? Eso quiere decir que no se ha quemado. Ha tenido un buen proceso de cocción. Bien bonito. Desde abajo, mami. No lo vas a desarmar. Espátula. Participantes, 1:60. Ahora sí, por favor. Solamente ponlo. Ponlo ahí. Eso es. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, manos atrás. Muy bien, participantes, ¿eh? Tremendo trabajo amazónico el que veo encima de sus estaciones. Ahora ha llegado el momento de que degustemos todos juntos esas maravillosas delicias amazónicas en forma de palometas. De hecho, no pica, pero esto está muy bien y esto no está bien. Sí, 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 sí está cocido. Tiene exceso de mijina del palillo. No le agarró los sabores. Me parece que está muy rico. No, la cocción, digo, llegó a la justa. No, no hizo bien eso, ni la gina, nada. Está separado. Está feo, está feo. Creo que hoy me salvo. El plato estaba buenísimo. Está bien, tiene buena textura. Ah, bueno, me encanta porque Mauricio siempre reconoce la textura, los sabores. Gracias. Yo creo que el jurado va a entender todo el sacrificio que he hecho. El maduro está bueno. ¿Y el sabor de la ajillo de cocona? Está bien. Ahí cerca la cabeza. Esto está crudo. ¿Qué tal está? ¿Está crudo o está cocido? No, está bien. Qué pena. Uno es como comida de supervivencia. ¿Comida de supervivencia? No, esto no puede ser. Esto es una broma, ¿no? ¿Estos muchachos del jurado son actores o qué? Claro. Si a mí me hubieran tirado a la selva. Si yo fuera Mr. Pitt y se cae mi avión y yo quedo en la selva, como esto. Claro. Como esto y lo como como un rey. No, el plato no está espectacular. Espectacular. Dios mío. El pescado no está del todo cocido. Los maduros son salvables. Ha sazonado esta vez, pero aún así no está bien. Mr. Pitt, no cumpliste tu promesa. Mira,
Mira este pescado. Mira, si no le presto atención, se regresa solito al Amazonas. De verdad. ¿Tú crees que el que están probando los jurados también está crudo o de repente...? Esperemos que no. O sea, de hecho, está mucho mejor que esta presentación, ¿no? Se dio en palillo. Ay, a tu ají sí está buenazo. Sí, me encanta. Pero Belén, háblanos de tu plato, pues, por favor. A mí me parece que está perfecto. Me parece que está perfecto. Súper picante. ¿Se ha cocinado bien? ¿Se ha cocinado bien? Me parece que le faltó un poco al esqueleto. A ver, a ver, a ver. Le falta sal. ¿Qué opina de ese sabor? ¿Hay sabor o no hay sabor? Hay sabor, pero es definitivamente un pescado rebozado. No siento esa chaculantro, no siento el ají dulce que le da bastante aporte de sabor. A mí me gusta y creo, presiento que están diciendo que está rico. Es el sabor, pero muy suavecito. Bajito. Muy bajito. Le bajó el perfume. Sí, se pasó en elegancia. Se maleó. Bueno, Ana, probé tu plato. ¿Cuándo pruebo el de Belén? ¿Cuándo pruebo el de Belén? Te probó una gota y me ha picado. Está muy bajito en sal. Muy bajito en sal. Creo que le falta un poco más de sal porque el pescado es la única animal que necesita mucha sal, porque no es. Espectacular. ¿Ah, sí? Claro. Eso quiero probar del otro lado de la hoja. Muchísimo. Si está crudo, ¿tú le pusiste más hojas para envolverlo? Yo le puse la cantidad de hojas que me dijeron. Ah, riquísimo el pescado. Cuesta bajo en sal. Es lo más sabroso que hemos comido hoy. Por cocción, ¿no? Por cocción, porque no le puso sal. O le puso muy poquita sal. Pero, todo feo. Sí. Nada de eso sería una buena comida para mí. Nada de eso sería un almuerzo agradable. Claro. O sea, hay cositas que sí puedo rescatar. El juguito de uno. Y la forma en que lo sirvió, ¿no? Porque para mí es importante en estos platos que se presente en su hoja envuelta original con sus jugos y con todo el aroma de la hoja de vino. Claro, y todas esas son consideraciones que yo tomaría muy en cuenta si estuviera bien. Pero si no está tan bien, pienso que simplemente no llegamos al mínimo para justificarlo. Creo que tenemos claro quiénes salvaríamos esta noche. Entonces hay dos platos que son mejores que el resto. Vamos, estamos de acuerdo. Les cuento que nuestro jurado ha tomado una decisión. Y ya sabemos quiénes son los dos que se salvan y los cuatro que van a noche de eliminación. Así que vamos a ver qué dice el jurado. Buena suerte, queridos participantes. Vamos. Ay, bueno. Protégete a ti y a toda tu familia de los mosquitos con OFF. Los productos están formulados para ofrecer una efectiva protección contra los mosquitos y disfrutar los momentos al aire libre, dejando tu piel suave y sin sensación grasosa. Gana la batalla contra los mosquitos que pueden transmitir dengue, zika y chikungunya. Utiliza OFF dentro de tu rutina diaria. Bien, participantes. Nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos el nombre de las dos personas que serán salvadas y las cuatro personas que tendrán que ir a noche de eliminación. Pero antes de saber el nombre de estas personas, quiero que despidamos con un fuerte aplauso a Ana Koller. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! Bien, y ahora sí, antes de conocer el nombre de quienes serán salvados y quienes serán sentenciados, nuestro jurado tiene una devolución general sobre su trabajo. Querido jurado, adelante. Muy bien. Señor Pavón. Señor. Su palomita estuvo a la justa, pero a la justa cocida. No sabía si estaba cocida en realidad o un poquito cruda. Y creo que está en una línea demasiado gris como para tener dudas, sinceramente. Usted tiene que realmente enfocarse, encontrar el sabor y encontrar el punto de las cosas, porque si no, no va a perseverar en esta competencia. Mauricio, el maduro en una fritura correcta, sabroso. El ají de cocona,
muy rico. El pescado, pudiste mejorar la cocción. Súbele un poco más a la cocción en tus pescados y estaba. Muchas gracias, muchas gracias. Acepto con humildad lo que ustedes dicen. Mr. Pitt, sigo esperando la promesa que hiciste en el primer plato, que les ibas a ganar a todos de manera avasalladora. Uy, no. Y que si no se iba, que si no me voy. La verdad es que yo creo que tú sabes cocinar, que tienes buena sazón, y yo estoy seguro que tú sabes que tu plato no estaba a la altura de tu cocina. Jesús, me gusta que cocinas calmado, que no pierdes la calma. Eso en una cocina es importante, porque te he visto así, al menos de atrás, se ve así. Es importante porque en la cocina van a ocurrir muchas contingencias, pero sigues teniendo que mejorar tu sazón. Belén, una vez más siento que te ganaron los nervios, que te pusiste demasiado nerviosa, que no sabías para dónde ir, te has estresado demasiado. Eso no te va a llevar a ningún lado en esta competencia. Katia. Ay, 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 ¿por qué me toca Javier? ¿Sí? El juguito estaba bueno, pero eso es todo lo bueno que tengo que decir de tu plato. Con eso uno no come. Después de las gentiles y emocionantes palabras de nuestro querido jurado, de verdad estoy conmovido, muchas gracias. Es momento de conocer a la primera persona que irá a Noche de Eliminación en el próximo capítulo de El Gran Chef Famosos. Jurado, adelante. La primera persona que va a eliminación el día de hoy es... Hay días que provoca portarse mal, celebrar cual fiesta patronal, comer mucho y brindar como si el mundo se fuera a acabar. El problema es que al día siguiente nos sentimos fatal y nos viene el arrepentimiento. Pero tranquilos, para que el vacilón no termine en desazón, antes de tomar y comer, tómate un Hepavit B Complex. Tu hígado te lo agradecerá. Si te vas a portar mal, hazlo bien con Hepavit B Complex. Recuerda que Hepavit B Complex es un producto de Laboratorio Farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. Es momento de que luzca tu chef interior con las ollas y sartenes de Royal Prestige. Fabricadas en acero inoxidable grado quirúrgico. El mejor material para cocinar, con 50 años de garantía limitada. Su calidad incomparable te durará muchos años de comidas para toda la familia. Con estas ollas y sartenes puedes cocinar la mayoría de las proteínas animales sin agregar grasa o aceite, con resultados deliciosos. Si quieres más información, escanea el QR que aparece en pantalla para comunicarte por WhatsApp. Redondos presenta la línea de cerdo Duroc, exquisita carne marmoleada gracias a su mayor índice de grasa intramuscular, que la hace más jugosa, suave y deliciosa. Para obtener el punto de sal ideal, recuerda marinar tu corte en salmuera previo a su cocción. Lúcete en tus platos diarios preparando deliciosas recetas como lomito saltado de cerdo, tallarines rojos con cerdo, arroz con cerdo, enrollado de cerdo al horno y más. Redondos, calidad garantizada. La primera persona que va a eliminación el día de hoy es... Mr. Pitt. Mr. Pitt, usted irá a Noche de Eliminación. Noche de Eliminación. La verdad que llegó el momento de la reflexión. No me esperaba esto. Es momento de conocer ahora el primer salvado de esta noche, persona que pasará automáticamente a la siguiente ronda de esta competencia. Querido jurado, adelante. Se salva esta noche
y nos entregó la mejor patalashka. Y solita, chicos, ¿ah? Hice mi patarasca solita. Y la queso. Puede quitarse la banda de sentenciada. Ya, ayúdame, efectivamente. Ahora, para que corra la sangre, por favor, gracias. Para que pueda correr la sangre. Muy bien, felicitaciones. Ya. Ahora sí, momento de conocer a la segunda persona que irá a noche de eliminación y, por ende, acompañará a Mr. Pitt en esta noche tan difícil. Querido jurado, adelante. La segunda persona que irá esta noche a noche de eliminación es... Pavón. Participante Pavón, usted acompañará al participante Arévalo a la noche de eliminación. La verdad, que me lo esperaba. Tres participantes. Ay, Dios. Participante Mesones, participante Esteves y participante Neira. Por favor, un paso adelante. Ta, 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 ta. Uno de ustedes será salvado y dos de ustedes irán a noche de eliminación. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de la tercera persona que irá a noche de eliminación junto con el señor Pavón y el señor Arévalo. Adelante. La tercera persona que irá a noche de eliminación hoy es... Hoy quiero contarles el tip del ahorro. ¿Sabían que Ayudín líquido rinde 100% más que la pasta? Les cuento que con la misma cantidad de Ayudín líquido podrán lavar hasta el doble de platos. Ustedes mismos pueden comprobarlo siguiendo tres simples pasos. Remojen la esponja con agua. Apliquen unas gotitas de Ayudín líquido. Activen presionando la esponja y listo. No hay duda de que Ayudín líquido rinde 100% más que la pasta. Ahora sí, es hora de probarlo. La tercera persona que irá a noche de eliminación hoy es... Jesús. Participante Neira, usted acompañará al participante Arévalo y al participante Pavón. Ay, ay, ay. Pero siempre seremos los mejores amigos, estamos en cuenta. Participante Mesones y participante Esteves. Uno de ustedes será salvado y uno de ustedes irá a noche de eliminación junto con Jesús Neira, Mr. Pitt y Antonio Pavón. No culpes a la noche. Querido jurado, díganos por favor el nombre del participante, de la persona que será salvada e irá directamente a la siguiente ronda de esta competencia. El nombre que no digan nuestros jurados irá automáticamente a noche de eliminación. Ha sido una decisión complicada, Peláez, pero hemos evaluado distintos factores y hemos decidido que esta noche se salva. Mauricio. Participante Mesones, usted está salvado. Participante Esteves, prometo, usted prometo hacerlo mejor. Al prometo participante Neira, participante Arévalo y participante Pavón a la noche de eliminación.
tremenda noche cargada de emociones la que acabamos de vivir. Esta competencia nos muestra una vez más que aquí, en la cocina del gran chef, todo puede pasar. Este lunes a las 8 de la noche. ¡Caramba! ¡Oy, oy, oy! Una difícil noche de eliminación. ¿Esto cómo se abre, macho? ¿La papa en qué momento la corto? Y los famosos sentirán la presión. Me acaba de quemar el maní. No sirve. Te está quemando el pollo, ¿eh? No se va a quemar, ¿sí? Esta preparación es incomible, está quemada. El Gran Chef Famosos, segunda temporada, este lunes a las 8 de la noche. Quien se va esta noche de manera permanente del Gran Chef Famosos es... Por Latina Televisión, 40 años contigo.